proyecto de Naciones Unidas para todos los países que tienen una red local de empresas y de organizaciones firmantes al Pacto Mundial, que les ha pedido pues que a partir de la propuesta de objetivos de desarrollo sostenible que está en discusión en estos momentos, cada país organice un debate entre todas las partes interesadas del propio país, es decir, empresas, sociedad civil, administración pública, para ver en qué medida estos objetivos de desarrollo sostenible tienen sentido para el propio país. Esta es la labor que hemos estado realizando estos últimos meses y que culmina en el acto que hemos hecho hoy para debatir entre el público experto, digamos, entre un conjunto de expertos, esta cuestión a fin de hacer llegar a Naciones Unidas cuál es la posición de la Red Española del Pacto Mundial en relación a los objetivos del desarrollo sostenible aplicados en el entorno español. Las voy a citar textualmente. Son 6 áreas de trabajo que abordan dignidad, personas, planeta, prosperidad, justicia y asociaciones. Estas 6 áreas de trabajo son fruto de una propuesta también de Naciones Unidas que, al establecer como objetivo central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la eliminación de la pobreza durante el periodo 2015-2030, a la hora de declinar este concepto de pobreza, qué implicaciones debe tener, ha escogido estos 6 ámbitos porque no se trata solo de conseguir que el nivel de renta de las personas supere el umbral de la pobreza, sino además conseguir que el desarrollo de la persona sea integral y para ello es preciso contemplar estos 6 ámbitos de referencia sobre los que hemos centrado el trabajo de hoy. Evidentemente, este es para nosotros el tema central. En definitiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una vez estén establecidos por Naciones Unidas, cosa que ocurrirá después de la Asamblea General del mes de septiembre, se van a convertir en la agenda de la responsabilidad empresarial para los próximos 15 años en todo el mundo. Entonces, cada empresa, en función de su sector donde opera y de los países donde opera, pues tendrá la oportunidad de contribuir con su esfuerzo a unos objetivos establecidos por la institución pública más universal que tenemos, que son Naciones Unidas. Es decir, que el desarrollo de su responsabilidad corporativa no se hará, digamos, en el vacío o en función del criterio de unos o de otros, sino que se podrá hacer en función del criterio expresado por el conjunto de la humanidad a través del Acuerdo de Naciones Unidas, que se plasmará en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.